Juntos Podemos Todos le está la bienvenida. Muchas gracias, Estela. En esta oportunidad vamos a tocar el tema devolución de impuestos, como el impuesto el ITAN, impuesto a la renta, entre otros. Como todos los viernes, nosotros nos reunimos acá y tenemos la grata presencia, la exposición de nuestro líder, el doctor Enrique Saavedra. El doctor Enrique Saavedra, como ustedes saben, es contador, abogado, experto en derecho y política fiscal. Sin más preámbulos, quiero presentarles. Doctor Enrique Saavedra. Queridos amigos, muy buenas noches. Ya la hora nos va ganando, emocionado porque cada viernes nos encontramos en la tarea y sobre todo porque estamos ya, faltan pocos minutos para nuestro día central, 11 de septiembre, Día del Contador Público. Y nos estamos preparando para esa actividad. Hoy, como siempre, tenemos la sesión académica hasta las 8 y media y luego a partir de las 8 y media tenemos la sesión institucional, en la cual le informamos las gestiones que hemos avanzado, en qué escenario está hoy nuestra institución y qué es lo que va a pasar el 11 de septiembre. Aprovecho la oportunidad para saludar. Veo a muchos amigos después de mucho tiempo, así que muy feliz, la bienvenida. Así que, en realidad estamos contentos, ¿usted está contento? Feliz. Estamos felices, ¿no? Entonces, vamos a saludar a nuestro amigo, dígale, qué bueno que estés aquí, hoy vas a ser bendecido. Pues porque vamos a aprender cosas maravillosas, te va a ganar mucho dinero, pero lo más importante, te va a hacer feliz. Saludos amigos, saludos, vamos, póngase en pie. Oye, qué bueno que estés aquí, vamos, no tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? Vamos, póngase en pie y saludos. Qué bueno que estés aquí, qué bueno que estés aquí. Hoy vas a ser bendecido, vamos a ver, vas a saludar a mi querido amigo. Qué bueno que estés aquí, hoy vas a ser bendecido. Vamos, Juanita, abrazo, bésalo, bésalo, bésalo conmigo. ¿Ah? Brígida, vamos, Brígida. Claro, mi querida amiga. Acá mis amigas son tímidas, no se saludan. Qué bueno que estén aquí. Qué bueno que estén aquí. Porque hoy tu vida puede cambiar. Hoy día tu vida puede cambiar. Mira, yo escuchaba esto hace unos días, estando reunidos con un grupo de amigos, justamente con un pastor muy reconocido a nivel mundial. Ha estado en Campo de Marte, ha estado también aquí en el Parque de las Aguas, con una cantidad importante de público, pero el mensaje era eso, ¿no? Qué bueno que estés aquí, decía, qué bueno que estés aquí, porque miren, hay otros que ya no están aquí, están allá. Oye, y verdad, esto no reflexiona. Pensamos que la vida la tenemos así hasta el fin de los tiempos y no sabemos que de un instante para el otro nuestra vida puede cambiar. Yo recuerdo, en el caso mío, le comento una experiencia personal. Hace muchos años estaba conmigo una de las hijas de mi hermana. Se estaba preparando para la universidad. Y siempre salía temprano. Hasta que un domingo me tocan la puerta rápidamente. Y un ómnibus había invadido la parte de la zona de los pasajeros. La había atropellado y perdió sus piernas. La vida para mí cambió ese día. Me di cuenta que lo que hoy dijo este amigo, un gran conferencista internacional, un investigador de la Biblia, decía esta frase, por eso yo venía con él compartiendo, le decía, oiga, todos estábamos sentaditos, un poquito, nadie nos conocíamos, veníamos profesionales de diferentes materias, colegas médicos, obstetras, docentes, todos, algunos católicos, evangélicos, de todas las denominaciones. Y entonces dijo, oiga, vamos, póngase en pie, salúdelo y dígale, qué bueno que estés aquí. Hoy tu vida va a cambiar. Y vine pensando eso y quería compartirlo con ustedes de la misma manera. Y qué bueno que estemos aquí. Hay muchos hermanos nuestros que no están aquí. Dios lo ha decidido, hay un propósito. Quiere decir que Dios tiene un propósito para nosotros. Tiene algo maravilloso para nosotros y hay que seguir perseverando. Vamos a esta primera parte, mi saludo, nuevamente reitero a mis viejos amigos, acá a mis compañeros que veo en la universidad, amigos de la promoción, a algunos egresados ya muy próximos seguramente a titularse. Estamos en esta tarea, no solamente la académica, sino también la institucional. Hoy el tema que nos convoca está vinculado
a las devoluciones de impuestos. Ustedes saben que esto es un derecho de contribuyentes. Hemos tomado como referencia algunos de los más importantes, como es, por ejemplo, el ITAM, el impuesto a la renta, que en este momento se está ejecutando, pero muchos y a muchos le están devolviendo el expediente. ¿Por qué? Porque estamos procediendo como en el pasado, cuando la legislación ha cambiado entre septiembre del año anterior y diciembre, en lo que se refiere al texto único de procedimientos administrativos. Entonces, como usted bien recuerda, así como tenemos la obligación de pagar la tributación, puede originarse que durante el ejercicio esta se pueda convertir en un saldo a favor del contribuyente, bajo dos modalidades, ¿no? Por un pago en exceso o por un pago indebido. Normalmente el pago en exceso está cuando el impuesto anual es como 1.000 y yo he pagado 1.200, me pasé de más en 200. O cuando he pagado indebidamente, el tema muy común de los códigos. El código del tributo no era el que correspondía, entonces yo tengo derecho a pedir la devolución. ¿Pero qué cosa es lo que ha cambiado? ¿Y qué cosa es lo que debemos tomar en cuenta? Pero además también, siempre, cada vez que hacemos las sesiones de los viernes, siempre compartimos experiencia profesional con el ánimo que usted también haga esta tarea. La tarea de proponer la devolución de impuestos es muy buena, pero hay que hacer una estrategia. Que la devolución sea al 100%, ¿no es cierto? Porque recuerde que es una tiene otra visión en la devolución. Hay visiones contrarias entre el contribuyente y la SUNAT. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, el objetivo tiene que ser justamente ese fue. Y esa es la razón de reunirnos hoy nuevamente para que recuperemos el 100%. Las modificaciones que se han hecho en el último semestre del 2017 y también en los primeros meses de este ejercicio grabable, relacionado al tema de la devolución. Sin duda sabemos que desde el punto de vista fiscal nosotros tenemos este derecho de la devolución, pero va a originar que la administración tributaria tenga que exigirme una serie de requerimientos. Vamos a tomar en esta primera etapa el impuesto temporal a los activos netos y al caso del impuesto a la renta, en razón de que son dos tributos que juegan complementariamente. Recuerden ustedes que el impuesto a los activos se convirtió en un impuesto complementario del impuesto a la renta. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces, cuando yo tenga que sustentar una devolución del impuesto al ITAM, tengo que pensar en el impuesto a la renta a régimen general. O sea, no me puedo descuidar únicamente en orientarme a solicitarlo en el marco de lo que significa el ITAM, sino que tengo que tener cuidado y tengo que pensar de que esto va a jugar con el impuesto a la renta. Y entonces, en el impuesto a la renta, en el régimen general o régimen MIBE tributario. Y ahí el escenario se abre de manera significativa, con mucho riesgo para el contribuyente. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, este impuesto que se llamó antes, algunos de nosotros que estamos acá seguro nos acordamos que su nombre originario fue impuesto mínimo a la renta, ¿no? Nos acordamos algunos de los que ya estamos viejitos, algunos que ya nos hemos hecho varias cirugías, nos acordamos que en su momento se llamó impuesto mínimo a la renta, ¿no es cierto? Pero en ese momento también fue sujeto de impugnación porque se había convertido en un impuesto de carácter confiscatorio, porque prácticamente yo tenía que darle mi activo a una empresa industrial que había obtenido pérdida. Aun cuando había obtenido pérdida, la norma le decía que le pague el 2% del activo. Y ocurría pues que la empresa prácticamente se descapitalizaba. Se inició un proceso contencioso y finalmente el Tribunal Constitucional dijo este impuesto es inconstitucional. Entonces, el legislador tuvo que cambiar el concepto. ¿Y qué es lo que hizo? Modificó el famoso y lo denominó. Y nos engañaron porque nos dijeron que era temporal. Mire cuántos años lo tenemos. Nos han engañado. Siempre nos engañan. Algo tenemos, una más, me dice ella. Mire, entonces nos dijeron que era temporal, pero para darle la naturaleza de legalidad, se convirtió en un impuesto complementario a la renta. Tan es así que nosotros, a lo largo del ejercicio, mire, ahí tenemos el ámbito de aplicación, se convirtió en un crédito contra los pagos a cuenta. Y si al cierre me quedaba un saldito a favor, contra la cuota de regularización. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para aquellos que han empezado a pedir la devolución o lo van a hacer a partir de hoy? En primer lugar, tenemos que considerar que una cosa es el activo financiero en el marco de las NIF y otra cosa va a ser el activo
tributario en el marco del ITAN. ¿Por qué? Porque en razón de jugar de la mano con el impuesto a la renta, ¿qué es lo que hemos hecho normalmente para calcular la base imponible? Lo que hemos hecho es que al cierre del ejercicio hemos tenido que efectuar una conciliación entre la contabilidad y el activo contable para efecto de identificar las diferencias que hay con el activo tributario. Entonces hemos hecho muy similarmente a la renta, en la cual también hacemos el proceso de conciliación, es que hacemos este ajuste vía los agregados y las deducciones tributarias. Esas partidas es la que yo tengo que tener cuidado ahora que voy a presentar la solicitud de devolución. O sea, tengo que tener los medios de prueba que acrediten por qué razón hemos hecho el ajuste al activo contable. Entonces, la primera nota que debemos tomar en cuenta para efectos de poder determinar apropiadamente, sobre todo de ir y recuperar el 100%. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo que debiéramos hacer previamente a la presentación de la solicitud, una auditoría tributaria preventiva. O sea, tenemos que evaluar realmente en qué condiciones nos vamos a ir a la SUNAT en razón de que el objetivo de la modificación última en lo que se refiere a devolución de impuestos es decirle, SUNAT le dice al área, oiga, a partir de hoy, esta ya no puede ser como antes de oficio. ¿Se acuerdan? Me entregaban el cheque. No, dijo, ahora me tienen que sustentar. Tiene que, se cambia, ¿sabe qué cosa? El TUPA de la SUNAT, procedimiento 18. Entonces, muy bien, usted ya está tomando nota de que tiene que revisar. Si usted va a hacer una devolución de impuestos, va a presentar de cualquier naturaleza, tiene que saber que ha cambiado el procedimiento 18 del TUPA SUNAT. ¿Qué es el TUPA SUNAT? Es el único de procedimientos administrativos, el que regula cómo debo presentar, en qué plazo lo debe resolver, qué debe contener y qué significa fundamentación en el marco de este nuevo procedimiento regulado e incorporado a partir de septiembre del año anterior. Fíjense, fue cambiando el año anterior y muchos contribuyentes han presentado en la etapa después de la declaración jurada, han presentado el ITAN. ¿Y qué está pasando? ¿Quién sabe qué está pasando? Le dice denegado, denegado, denegado. Lo están denegando. Y lo están denegando porque no está sustentando en la primera etapa. Pero lo más grave es que muchos contribuyentes, una vez que le han denegado, como en la resolución le dicen que pueden volver a ejercer su derecho, nuevamente volverlo a presentar, y muchos lo hacen presentando nuevamente, pero sin adecuar los medios probatorios, que es lo que hace SUNAT, dice, bueno, vámonos a programarlo a una auditoría. ¿Qué sucedió? Esta empresa no estaba en la programación operativa de auditoría tributaria del presente ejercicio, pero en razón de la solicitud de devolución y en la reiteración, presenta la primera, no sustenta. Nuevamente presenta la segunda, entonces la SUNAT, ¿qué piensa? Ah, no tiene cómo sustentarlo. Entonces, ¿qué hago? Mejor le aperturo la fiscalización y se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, señor. Un colega mío, una empresa, dice, yo no quise pedir la devolución. No sé por qué el colega pidió la devolución, porque le pidieron que sustente. Entonces, un tema, lo bueno que Lucho está yendo en el orden, estamos conversando, ¿no es cierto? Estamos recordando, estábamos viendo entonces el activo contable y el activo tributario. Y recordábamos entonces cómo es que llegábamos a determinar la base imponible. Nuevamente ahí se reitera entonces que la determinación de esta base imponible es un aspecto que tengo que tener en cuenta ahora que voy a presentar la solicitud. Por eso que la recomendación primera es que antes que yo presente la declaración jurada, antes que yo la presente, lo que tengo que hacer es una auditoría tributaria preventiva para evaluar el costo-beneficio. Si yo voy a pedir, por ejemplo, 200.000 de activos por impuesto a los activos que me ha quedado como saldo a favor, entonces yo hago una revisión rápidamente porque ahora con el nuevo procedimiento que me están pidiendo que yo sustente la pérdida. ¿Por qué? Porque ¿cómo se origina el saldo a favor en el ITAM? ¿Cómo se origina? Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Se origina porque seguramente al cierre del ejercicio hemos terminado ¿con qué? Con pérdida. Es una opción. ¿La otra opción cuál sería? La otra opción sería que yo tenga un menor impuesto por pagar al final del año. Entonces me sale, por ejemplo, una renta anual de 10.000, pero ocurre que vierta yo pagué 15.000. Entonces me está quedando un saldo de 5.000. Entonces pueden haber dos caminos, dos posibilidades para que yo tenga un saldo a favor en el ITAM. Uno, originado por la pérdida tributaria,
y la otra porque me haya salido un menor impuesto. Entonces yo tengo que hacer la estrategia en función al resultado en la cual se originó el saldo a favor. Si este se originó porque he declarado pérdida, yo tengo que tener en cuenta que la pérdida, hay dos pérdidas desde el punto de vista tributario. Una, la que declaramos en el 107, la pérdida del ejercicio. Y la otra, la que declaramos en el 108, la pérdida acumulada compensable. Entonces, en términos prácticos, usted lo sabe, es la pérdida del año y la que vengo arrastrando año a año. Entonces, una razón por la cual yo puedo tener saldo a favor en el ITAM es porque tengo pérdida tributaria. Y tengo entonces dos pérdidas tributarias. Una, la que obtuve en este ejercicio, casillero 107. Cuando estamos hablando de los casilleros, me estoy refiriendo a renta. Porque indudablemente en el impuesto a la renta es donde hemos determinado el impuesto anual y hemos aplicado este impuesto complementario. Y al aplicar este impuesto complementario, se está originando que como consecuencia de la pérdida declarada, todo lo que ha pagado se convirtió en un saldo a favor, materia de la devolución. 2017, muy bien, la pérdida de 2017. Primera estrategia. La segunda estrategia es la pérdida acumulada, aquella que viene del año 1, del año 2, del año 3. ¿Por qué razón? Porque nos acordamos del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Ahí está, en el impuesto a la renta, la ley nos dijo que si yo declaro pérdida, esto se convierte en un escudo fiscal. ¿Por qué en un escudo fiscal? Porque me va a proteger contra el impuesto a la renta que voy a pagar en el futuro. ¿Cómo así? Todos lo sabemos. Si yo tengo una pérdida, la comienzo a arrastrar y la voy compensando año a año. Y la ley de renta me da dos métodos. ¿Se acuerdan? El método A, 4 añitos. Y ahí muere. Y el método B, sin plazo. Hasta el fin de los tiempos, hasta que se recupere la pérdida. Muy bien, entonces tengo dos métodos que yo debo marcarlo cuando cierro la declaración jurada del impuesto a la renta. Entonces, cuando yo voy a determinar el saldo del ITAM como consecuencia de la pérdida, yo tendría que entonces hacer mi estrategia de sustentación de la pérdida del 107 del año y la pérdida del 108, la acumulada. Mire usted, y eso va a dar lugar a que tengamos que revisar en forma paralela dos aspectos. Por un lado, tengo que hacer la estrategia de la revisión del impuesto a la renta, porque como consecuencia de la pérdida de renta, es que yo tengo un saldo a favor en el ITAM. Mire usted entonces cómo tiene que hacer su estrategia para que usted recupere el 100%, porque ya la devolución no es de oficio. Ya pasó a la historia que me entregaban el chequecito, como antes, ¿no? Antes, ¿te acuerdas, Elías? Tú presentabas, esperabas un tiempito, los 45 días, y simplemente ibas con tu carta a poder, recogías tu chequecito, y el gerente que te invitaba, un pollito. Pero ahora ya no le vas a pedir un pollito, por las subsanaciones que vas a hacer para que recupere el 100%, y la otra, el honorario de éxito. Porque él va a recibir, va a pedir, por ejemplo, 1 millón de devolución, tú le tendrás que plantear un honorario de éxito. Entonces, anda pensando en eso. No es para luego repartirlo. Es lo mínimo, ¿no es cierto? Ganar, ganar. Tenemos que ganar. Usted tiene que ganar, yo tengo que ganar. Todos tenemos que ganar. ¿No es cierto? Tan triste. ¿Por qué te has puesto triste? Y estaba contenta y dijo, no, ¿cómo es eso? ¿El millón? ¿Lo va a dar medio millón? ¿Cómo es eso? Está preocupado. Ojo, pero mire, vamos entonces. Quiere decir que yo tengo, entonces tengo que estar mirando siempre. Si me voy por el ITAM, tengo que estar pensando en renta. Porque el autor lo que va a ver es la renta. Y entonces yo no me puedo aventurar a presentar el 4949, que es el formulario de la solicitud de devolución, si es que antes no he desarrollado una auditoría tributaria preventiva. Una tarea rápida de revisión. ¿Qué vamos a revisar? Le vamos a plantear, oye, mira, dame la hoja de ajuste tributarios de la renta y dame la hoja de ajuste tributario del ITAM. Y comienzo a estudiar las materias que fueron de ajuste como agregado y como deducción. Mire, esta empresa tiene, por ejemplo, en activos, tiene 100 millones y en deducciones 45 millones. Usted va a tener que pensar de dónde ha sacado los 45 millones, cuáles son los elementos que prueba. Entonces, la primera tarea básica es solicitar las hojas de ajuste tributario del impuesto a la renta y del impuesto ITAM. Documentar la operación, el medio probatorio.
Porque ahí hemos puesto, por ejemplo, deducción de depreciación por leasing. Ah, muy bien, tengo ahí el contrato, la vigencia, etc. Tengo los elementos. Tengo deducciones por intereses de financiamiento. Una inmobiliaria, por ejemplo, había adquirido un edificio nuevo. Pero al adquirirlo, ellos hacen una serie de inversión. Primero, un contrato de financiamiento con el banco, hipotecándolo por 10 años. Sin duda que este financiamiento de esta adquisición va a impactar en los resultados de la renta. Es decir, más del 60% de la pérdida va a estar sustentado en el financiamiento. Por lo tanto, cuando yo me vaya a la SUNAT y la SUNAT me dice, oye, yo te voy a devolver, pero si tú me lo sustentas, entonces yo que tengo que entregarle el contrato, el cronograma, para ver el impacto que tenía año por año. Y si eres moneda extranjera, el impacto en la diferencia de cambio. Entonces yo le voy a decir, mira, he cerrado en la pérdida del año con 10 millones, mira, más o menos el financiamiento está representando de los 10 millones un 60%. Más gastos operativos, 10%. Más inversiones menores, entonces estamos cerca del 100% de la pérdida. Entonces el auditor me va a creer y en un plazo inmediato me estará girando el cheque, porque le estoy demostrando. Ahora sí le estoy demostrando con medios probatorios cómo se originó la pérdida del ejercicio y cómo es la que viene de la acumulada. Entonces en la acumulada tengo que mostrarle la historia de la pérdida. Mire entonces el riesgo. Es decir, no vamos a hacer la solicitud presentar por presentar. Mucha gente todavía, lamentablemente, ve el saldo y automáticamente presenta el 49-49 y genera un problema a la compañía. Y la compañía no es evasora. A veces son cuestiones de carácter administrativo, del tema de no haberse diferenciado bien el manual de función y por ahí temas pendientes, que es necesario primero, todos sabemos que está vigente todavía, el régimen de subsanación voluntaria. Entonces yo puedo, previa a la presentación, acogerme a este régimen, hago la subsanación correspondiente, voy limpiando el camino para que cuando el auditor venga, encuentre las cosas de la mejor manera. A que yo me lance simplemente con la presentación y recién regularizar cuando el auditor me comience a requerir en tiempo real. Entonces hay que hacer esta gestión. ¿Por qué razón? Porque hoy sí me está exigiendo la auditoría tributaria SUNAT que yo sustente las dos pérdidas, tanto la del ejercicio como la del año acumulado o anteriores. Correcto. Entonces, viene entonces la primera etapa. Hemos hecho la evaluación. Hemos hecho la evaluación de la auditoría tributaria preventiva y hemos puesto el costo-beneficio. Hemos dicho, ¿cuánto voy a pedir de devolución? Voy a pedir de devolución 400.000 y he detectado entre contingencias en renta 30.000. Susano, las que tengo beneficio y solamente me queda un riesgo de 10.000. Pues entonces me la juego porque sé que si hay una revisión, ¿por qué? Porque la auditoría que está haciendo la SUNAT son dos tipos de auditoría. Una auditoría en su propia oficina, me pide, oye, tráigame este libro, quiero ver el diario, quiero ver los asientos, cómo se originó la pérdida, quiero ver el balance de comprobación, allá en su oficina o en otra, ya viene a nuestras oficinas. Y normalmente va a estar orientado a que yo tenga los medios de prueba, materia de la devolución. Por lo tanto, al hacer la auditoría tributaria preventiva, yo debería hacer una evaluación, debo cuantificar las posibles contingencias que tengo. Por ejemplo, puede darse el caso del atraso del libro. Puede haber ocurrido, o lo que ha pasado en otros, que no tenía todavía impreso el libro. Y cuando va a imprimir ahora, porque se está poniendo al día, están faltando folios. Entonces va a pedir una nueva autorización y ya tiene una infracción. Pero si lo subsana ahora, sin que venga la SUNAT, ustedes saben que hay el beneficio de la gradualidad. Por poner un caso en la cual uno puede, como consecuencia de la auditoría tributaria preventiva, acogerse al beneficio de la gradualidad. Entonces, por eso es que es importante, ahora con las nuevas reglas que establece la norma del ITAM, en realidad, para todos los impuestos de devolución, la regla de la previa sustentación por parte del contribuyente, y esta sustentación tiene que ser con medios probatorios, que no solamente sean los documentos de la contabilidad, es decir, solamente los libros, sino los documentos que acreditan. Como por ejemplo hablábamos de este contrato de hipoteca a largo plazo con un financiamiento bastante significativo que prácticamente modificaba
los resultados de esta compañía y que gran parte de su pérdida se explica en este primer periodo. Una empresa minera en estos primeros años de exploración o de explotación, sin duda que estos primeros años serán de pérdida. Se pasa pagando los derechos de vigencia. Esos derechos de vigencia le van a originar al final del año, al no tener ingresos, va a dar pérdida. Por lo tanto, va a tener derecho a pedir la recuperación del impuesto a los activos. Y lo va a poder sustentar a través de los pagos de los derechos de vigencia, por ejemplo, y los financiamientos obtenidos. Ojo con ese detalle. Pero en este caso sencillo, digamos, en una empresa minera que todavía no tiene actividad y que solamente está en etapa de explotación y exploración, donde la mayoría son los gastos de exploración más los derechos, entonces la pérdida estaría fácilmente sustentable, porque yo tendría todas las evidencias relacionadas a estos gastos preoperativos o de explotación. O sea, podría sustentar. Pero si ya nos vamos a otra empresa en marcha, que no necesariamente es una empresa minera y en cual tenemos pérdida de los años anteriores, esto me obliga a tener mucho cuidado y por eso es que en el tema de la devolución, la recomendación es haga una auditoría preventiva, una revisión rápida para ver qué cosa está pendiente, qué cosa debe subsanar y recién en ese momento ingresar el formulario 4949. Si decidimos hacerlo, así porque también lo puedo hacer en forma virtual. Todavía tengo las dos opciones de poder pedir la devolución. ¿Qué más tenemos, Lucho? Entonces, en el impuesto a los activos, el tema está relacionado, antes estaba el caso práctico anterior, a ver si lo ayuda, por favor. Por ejemplo, ahí había un caso de un contribuyente en la cual va a determinar el impuesto a los activos. Muy bien, entonces pasamos a la hoja de ajuste tributario. Esto ya lo hemos hecho, ustedes lo recuerdan, pero ¿a dónde va a ir el mensaje? Esta determinación de la base imponible, fíjese, partíamos de este resultado antes de... ¿Dónde está la hoja de ajuste tributario? Muy bien, entonces tengo el activo según NIF, luego del análisis, en este caso, mire, esta compañía tiene el tema, un cargo por obsolescencia de 45.000, pero que no había cumplido con el debido procedimiento que establecerá el impuesto a la renta, no tenía el informe técnico, lo que tuvo que hacer el ajuste correspondiente. Pero además, mire, tenía una deducción de 1.900.000. ¿Por qué está compuesto la deducción en este caso práctico? Está compuesto por puntos que son muy comunes para muchas empresas nuestras. El tema de la depreciación acelerada por arrendamiento financiero. Sabemos que ese beneficio fiscal sigue vigente, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una depreciación acelerada. Si yo compro el activo fijo en las condiciones normales, tendré que entrar a la tasa larga. Pero si entro al contrato, en función a la duración del contrato, hago la deducción de la depreciación. Lo tenemos clarísimo, ¿no es cierto? Un contrato de 3 años, en 3 años deduzco todo. Depreciación acelerada, 648.000. Pero además también, en el caso particular de los exportadores, tienen el beneficio de descontar, como tiene stock relacionado al comercio internacional, la ley local le dirá, oye, eso no forma parte de la base imponible, entonces voy a excluir 863.000. Ahí nomás quédate, no lo muevas para nada. Luego tenemos maquinaria y equipo con una antigüedad no mayor de 3 años, una deducción especial que establece el ITAN. Toda la maquinaria y equipamiento que adquirí en los últimos 3 años, yo tengo derecho a deducirlo. ¿Qué más? Diferencia y cambio imputable al costo del activo fijo. No forma parte del activo imponible. Entonces, la base imponible es 5 millones. Quiere decir, en este caso, el contribuyente lo mínimo que va a tener que verificar, fíjese, uno, el impacto en renta, porque aquí estamos viendo el impacto en el activo neto. Hemos dicho, como procedimiento mínimo, lo que yo tengo que hacer es revisar las dos hojas de trabajo, la de renta general y de ITAN. En este momento estoy revisando ITAN y me interesa tener la documentación. Recordemos que normalmente SUNAT va a tener solamente la cifra global. Por eso es que en la auditoría me va a exigir que yo presente los medios de prueba. En el tema de la depreciación acelerada, el cuadro de activos fijos, el contrato de arrendamiento y el control de la amortización que hemos hecho en los últimos 3 años, suponiendo que tenga 3 años. En la existencia por exportación, ¿qué tipo de inventario llevo? ¿Cómo está el stock? ¿Cómo está la valorización? Fíjese que el auditor ahora va a entrar a ver, como consecuencia de esta devolución, el auditor va a entrarme a ver la evaluación de los costos, la determinación del stock y la forma de su llevado. Entonces, tengo todo el tema asegurado
como para cuando me lo pidan pasar el examen? ¿O es que hay que hacer ahí algo? Tengo negativos. Ah, tengo negativos. Cuidado. Entonces, tengo que darle una mirada previa a la devolución. ¿Qué más? Ahí. Eso es lo bueno, me está ayudando. Entonces, mire. Y además, el caso práctico también lo ha alcanzado Elías. ¿Cierto, Elías? Todos tienen el caso práctico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos ahí a disposición los dos casos vinculados al ITAM y sobre todo me quedaba en la hoja de ajuste tributario en el siguiente, ahí hicimos el ajuste y nos quedamos ahí en el ITAM, en el siguiente, en la hoja de ajuste tributario. Entonces, en la hoja de ajuste tributario anterior teníamos las partidas que son materia de ajuste, luego simplemente aplicamos la escala del impuesto para efecto de determinar y finalmente la cuota a pagar. Pero ese es el procedimiento que todos recordamos y ahí nomás lo dejamos. La gran mayoría que está pidiendo devolución por ITAM lo está haciendo por pérdida tributaria. ¿Por qué SUNAT está devolviendo? ¿Alguien ha presentado ITAM? ¿O todavía no han visto? Sería bueno revisar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? SUNAT lo está devolviendo. Le emite una resolución, le dice, se deniega porque no sustenta. Porque la mayoría todavía está haciendo el procedimiento anterior. Es decir, simplemente está presentando la solicitud, el 4949, más una cartita diciendo, bueno, hemos obtenido pérdida porque el entorno de la economía está mal, el Perú está en recesión. Eso no sustenta nada. Eso no sustenta nada. Estamos pérdida porque tenemos competencia desleal. Hay mucho contrabando. ¿Acaso no saben ustedes? Eso no sustenta nada. Eso no es, eso están devolviendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Decíamos en la hoja de trabajo, donde nos habíamos quedado, que lo que cuando me emite la resolución y está ahí, vamos a ver el caso práctico. Elías, dame uno, caso práctico. Muy bien, ahí está, pues ustedes tienen uno en la mano. A ver, Elías, por favor, todos tienen el caso práctico. Vamos al caso práctico, porque eso se pone más interesante cuando tenemos. Ustedes tienen ahí el caso práctico de ser alcanzado el reverso del 49-49. Porque ¿dónde está el otro error de la presentación? Pongo mal el código. Tengo que pedir en este caso, tengo que marcar, por ejemplo, el código 2, que es solicitud de devolución de impuestos por pagos en exceso o indebido. Ese es el código que tiene que ir. Luego, ¿por qué también tengo otro error? ¿Por qué me están devolviendo? Me están devolviendo porque cuando he presentado la declaración anual, no he puesto en el casillero 257, no he consignado que ese saldo lo iba a pedir en devolución. Entonces, esos errores formales están haciendo ¿de dónde? En el formulario, les he alcanzado de nuevo, de la misma página de la SUNAT, el instructivo del llenado del 49-49. Todos lo tienen a la mano. Si alguien no lo tiene, levanta la manita y en el acto le alcanzamos. Muy bien. Mire usted, entonces tiene ahí el instructivo para el llenado del formulario 4949, en la que hay que consignar adecuadamente la presentación formal. En la siguiente hojita, en la siguiente, todos tienen, porque sé que lo van a hacer, si alguien no lo tiene, hay que estar atento, Elías, para entregarle a lo que le falta. A ver, mire usted, ¿alguien no lo tiene? Levante la mano, Elías, venga por acá y usted tome nota en el acto. Y a propósito, lo he marcado y luego también he marcado impuesto temporal a los activos netos. Muy bien, esa es la parte de presentación. En tiempo real, por favor, en tiempo real. Y luego viene la declaración jurada. Le he puesto una copia de un caso real. Vamos, sé que ustedes van a presentar esta devolución, entonces hay que hacerlo bien. Observen que ya tenemos la determinación del impuesto. Miren, declaró una pérdida de ejercicio 881, casillero 101. Casillero 101, avance en la siguiente hojita. En la siguiente acá está, sino que como está muy grandita, muy chiquita, acá está, ¿no es cierto? Entonces, a ver, todos lo tienen. Cheque, vamos a hacer el cacho para ver cuánto, por cuánto nos van a girar el cheque. Esta empresa cierra el ejercicio con 881.000. Hace ajustes tributarios. Muy bien, tiene pérdida de ejercicio. Esa es la pérdida financiera. Esa pérdida financiera es materia de un ajuste. Muy bien, 935. Observe que hace una deducción ¿de cuánto? De 1.000.000.
331.000. ¿Cuál es el detalle de esa deducción? Eso es lo que quiere saber el auditor. ¿Cómo así esta empresa está deduciendo? Estamos viendo renta tercera y hemos dicho que es complementario al ITAM. Y si yo pido devolución de ITAM, me van a ver renta, me van a levantar la alfombra. Yo no me puedo ir a la aventura. Tengo que evaluar costo-beneficio. Costo-beneficio. Observen que esta, ojo que este es un caso real, no le he puesto el número de RUC por razón de reserva, pero la idea es compartir con ustedes un caso real. Y miren usted, entonces miren, tiene una deducción de 1.331.000. Y cierra el casillero 107 con 1.277.000. Casillero, no se olvide el 107. Y en el 108 declara una pérdida de 9 millones. Ojo pelado. Estaba en Costa Rica, ¿no? Ojo pelado, dice yo, ten cuidado, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Abreu cuando vino al evento? Ojo pelado. Yo decía, pero ojo, ten cuidado. Ponle doble ojo, míralo de nuevo. Ojo pelado. Pues igual, me estaba acordando, igual. Ojo pelado. Mire usted, tiene 9 millones. Esta es la razón por la cual todo el ITAM que pagó se convirtió en saldo a favor. ¿Y qué le dice la ley? Ahora, porque esto no estaba antes. A partir de agosto del año pasado se modifica la ley del ITAM y se modifica el TUPA de la SUNAT y le dice, oiga, usted me tiene que sustentar. Yo no le devuelvo si usted no me sustenta. ¿Por qué usted tiene una pérdida en el ejercicio de 1.200.000? ¿Y por qué usted tiene una pérdida de 9 millones de los últimos años? Me abre la contabilidad. Entonces yo tengo que evaluar cuánto voy a pedir. Porque mire, ¿qué pasa? Nosotros contadores, ¿qué somos? Somos aves de paso, somos gitanos. Hoy estoy en esta compañía, mañana en otra. Ocurre que yo justo presento la devolución y soy el contador del año de la devolución y no del año de la historia. ¿Cómo me voy a atrever a presentarlo si no he revisado el origen de esa pérdida? Me juego el puesto, me juego mi imagen, me juego mi nombre comercial. Tengo que hacer la auditoría previa. Tengo que dar una opinión profesional. Oiga, ¿saben? No es conveniente que pida la devolución. No es conveniente, por esta razón, y comienzo a explicarle por qué no es conveniente. Mire, ustedes no están en programación de auditoría tributaria, no lo están. Pero si usted presenta la solicitud, ingresa al área de investigación, al área operativa de fiscalización. ¿Y qué problema tenemos? Sus carnes tan negativos. Acabo de revisar, he hecho una corrida. Imprimí de su sistema, me salió una cosa que no tiene nada que ver con su libro impreso. Tiene problemas su contabilidad. La evaluación. Es una corrida de tres items y no cuadra con lo que ustedes han declarado. Es un caos el sistema. ¿Cómo va a ir al PIN de evolución? ¿Se da cuenta? Comienza a revisar gastos. Ah, dice, agarre el balance de comprobación, gasto de mercadeo. La pérdida del año de los últimos tres años por gasto de mercadeo. Le dice, señores, el contrato. ¿Contrato? Ahí está la factura. No, señor, el contrato. Ya está, acá está el contrato y lo saca bien, prácticamente un contrato como para ponerle un marco, hermano, con letras góticas. Y entonces le dice, a ver, ¿en qué consistió el contrato? Dice, era un estudio de mercado para las ventas. Lee el contrato. A ver, muy bien, ¿cuándo se llevó a cabo la capacitación? ¿Quién fue la persona que hizo la estrategia de ventas? No hay nada. Suna le va a sacar el alma. Porque mire, tenía 200.000, de enero a diciembre 200.000, más gasto de marketing. 200, en el año, ¿cuánto tengo? Nada de uy, dime el monto exacto, no me digas uy. Tú eres contable. ¿No es cierto? 200.000, ¿cuánto tienes el 12 al final del año? 240.000. ¿No es cierto? 240.000. Luego, más abajito, gasto de personal, 240.000. Ya tenemos medio millón. Casi con medio millón. Y la empresa declara pérdida medio millón. Cuando va el auditor, le dice, oye, yo quiero los medios de prueba. Yo no quiero simplemente el registro de la factura. Quiero la evidencia. Oiga, capacitación. ¿En qué consiste la capacitación? ¿Cuándo se llevó a cabo? ¿Dónde está el informe de la capacitación? ¿Qué compañía? Y hace el cruce de información y esta empresa que aparece como capacitadora ni siquiera tiene personal. Aparece otra línea que dice implementación de redes y sistemas. Esta empresa no tiene ni computadora, hermano. Compra de factura.
sacaron el alma a esta empresa. Entonces, mucho cuidado con el tema de... O sea, hoy, devolución es un tema interesante porque podemos cobrar un buen honorario, pero hay que hacer la tarea bien. ¿Qué tengo que hacer primero? La auditoría tributaria preventiva. Tengo que decidir sí o no. Por eso que en la primera etapa de la negociación, decíamos en la negociación del honorario, tengo que plantear el honorario de gestión, el fijo, y el honorario de éxito de lo que salga. Entonces, el honorario fijo, le voy a poner un rango del 1 al 1.75, normalmente le pongo el honorario fijo. Por ejemplo, si usted va a pedir una devolución de 200.000, usted se le va a plantear un honorario fijo de gestión, le va a salir más o menos 1.75, 3.500 soles más IGB. Oye, mira, vamos a hacer una evaluación. Pero te voy a cobrar el 10% del monto que devuelva. Y tú me vas a pagar cuando te entregue el cheque. 200.000, vamos a cobrar 20.000. Por lo menos ya tendríamos para la fiesta del día 14. Ya está financiado. Para llevar a la flaca. Y para irnos ahí nomás. Ya hemos dicho que después de Jimmy nos vamos al whisky. Ahí estamos cerca, a dos cuadritas nomás, ¿no? Charo, estamos a dos cuadritas como nunca, Charo. Tantos años hemos esperado y hemos llegado el momento de ir. Porque ella me dice, Enrique, yo sueño con conocer este hotel. Yo quiero ver el alma. Entonces voy a ir. Y siempre los eventos, oye, ya estamos acá, como estamos acá 5 años aquí en la Sociedad Bíblica, pero varios recuerdan, están varios amigos nuestros, lo hemos hecho siempre en todos los hoteles de acá, ¿no? Sí. Y decíamos, ¿ya llegaste al hotel? Sí, ya estoy en el hotel, ya entré al cuarto. En una conversación bien brava porque yo he tenido 3 divorcios tributarios acá. ¿No? Charito, por ejemplo, ahora está libre. Me dice, Enrique, estoy suelta en plaza porque justo su esposo nunca creyó que entraba al cuarto del seminario. Porque decían, ¿ya estás en el cuarto? Sí, ya estoy en el cuarto. Apresúrate, sal. Oye, ¿cómo es eso? En el cuarto, sal. Era una locura, era un lío. Y de ahí decidimos, no, ya no podemos ir a los hoteles y buscamos a la Sociedad Bíblica. Acá estamos 8 años de lucha, ¿no? 8 años en esta tarea. Y hemos cambiado. Entonces, mire para la reflexión. Es una técnica de Harvard, ¿no? Dice que en la parte académica luego tienes que salir y volver y el conocimiento se queda hasta el fin de los tiempos. Si uno seguía en la academia, no pasa nada. ¿Se da cuenta? Nos hemos distraído, pero ahora volvemos 0 kilómetros de nuevo. Tenga cuidado de la devolución. Tenga cuidado de la devolución. Ha cambiado las reglas. En el pasado era de oficio, uno se la jugaba y a veces se llegaba el cheque y no pasaba nada. Ahora no, está en una evaluación. Usted está observando, este es un caso real. Este es un caso real porque ahora me está pidiendo que yo informe. Mire, ¿yo qué tengo que hacer entonces? Mire, tengo la pérdida de 1.000.000. En el 100, mire, la norma me pide que sustente la pérdida del ejercicio y la pérdida acumulada. O sea, el informe de fundamentación tiene que tener los medios probatorios. Por ejemplo, esta compañía entró en un plan de expansión. Solicitó a un tercero que le haga una evaluación, levantar un proyecto. Esta compañía le hace el estudio y levanta el proyecto. Para que adquieran nuevos inmuebles en Lima, en San Borja, en San Isidro, y construyen los grandes estos edificios premium o empresariales. Pero como consecuencia de ese plan de expansión del negocio, del plan de expansión, es que tiene pérdidas. Entonces, ¿qué ha tenido que presentar esta compañía? El estudio, el proyecto, las inversiones efectuadas, los contratos de financiamiento, los cronogramas de amortización, el impacto de la diferencia de cambio, pero además, esta compañía también tuvo que ser el tema de la adecuación NIF, el impacto en las partidas principales. De esa manera está hoy presentando esta empresa su solicitud de devolución. En el pasado simplemente iba el 49-49 más un comentario adicional, hoy día no. Usted tiene que armar un archivo. Usted tiene que sustentar la pérdida. ¿Para qué? Para que si los medios probatorios que le envío conjuntamente en esta primera etapa, lo que va a hacer el auditor simplemente me va a llamar para hacer un checklist, una confirmación. Si yo no le doy la data completa o no tengo los medios probatorios que sustenten lo que estoy declarando aquí, oiga, usted tiene un grave problema. SUNADE va a abrir el requerimiento de fiscalización de renta. Usted fue por ITAM, SUNADE le mandó renta. ¿De qué años? De los años no prescritos. Llegó la noche. Tengo que evaluar, tengo que tener cuidado ahora. Entonces, mi informe, vamos a ponernos en el caso que nos vamos a hacer que
aquí hemos aplicado la recomendación. Secundaria preventiva, ¿quién se acuerda? Que lo primero, las primeras cédulas básicas que tengo que hacer. ¿Qué es lo primero? ¿Quién se anima? Los libros. Los libros. Entonces, miren, haga lo primero. Vaya apuntando porque eso lo va a hacer. Entonces va a hacer usted lo que se llama cédula de situación legal de libros y registros. Lo primero que va a hacer. Muy bien, entonces, ¿qué va a sacar? Tipo de libro, foliación, legalización, primera operación, última operación. Toma la foto, ahora analiza. Fecha de legalización, contenido libro. Cuidado, fue legalizado en mayo de 2014 y contiene operaciones de 2013. Luz roja. ¿No es cierto? Entonces digo, uy, gradualidad, pues. Detecto, me juego con la gradualidad, voy subsanando. Ya entonces lo primero que tengo que tomarle la foto. La siguiente, ¿a dónde debo irme? Seguimos el libro, ¿a dónde tengo que irme? ¿Dónde se consignan las operaciones que impactan en los estados financieros? Los libros societarios. Revisa, oye, el libro societario en blanco. Ni siquiera están aprobados los estados financieros. Muchas empresas. O tiene una en blanco 20 y en blanco 30, el libro está terminado. Tal día, dice. O en una compañía, al área legal, lo han despedido, ¿no? Porque el gerente recién se enteraba que su libro de actas no estaba al día, ¿no? Varios estudios de Bogotá, por estas devoluciones están cayendo. Porque por el nombre, por la marca, la empresa estaba tranquilita, mi libro tal día, pero cuando le hemos pedido para la devolución, se resistía el estudio. No, estamos haciendo la última capitalización. Sí, pero queremos verlo. No vamos a apretar la solicitud, así no nos va a jugar. Oiga, también nos radio éxito y por medio. Hasta que nos dan el libro a la fuerza y viene la sorpresa. Una acta, libro en blanco, libro. ¿Qué pasa? Entonces, el siguiente paso, revisa los libros societarios. El libro de actas, el libro de director, como mínimo. ¿Para qué? Por ejemplo, en esta compañía, el plan de expansión, donde hipotecó las tres propiedades básicas, ¿cómo no va a estar en la Junta General? ¿Cómo no va a estar en el libro societario? Tiene que estar aprobado. Entonces, si no está, oye, regulariza antes que se lo entreguemos al enemigo. ¿Antes qué? Se lo entreguemos al enemigo. Entonces, ojo, el segundo paso es, mientras el libro está alcanzando esta hojita, una para mí, por favor, Lita, y uno para todos. Muchas gracias, Lita. Miren, entonces, ya estamos en la etapa de la aplicación. Quiere decir que yo tengo que hacer esta tarea sí o sí. Entonces, mi segunda revisión en mi auditoría tributaria preventiva, ¿qué cosa es? Libros societarios. El libro societario también vea usted la fecha de legalización. Mire, ¿qué está pasando en la práctica? Libro de acta número 3. Oye, el 1. ¿El 1? Sí, acá dice 3. ¿Qué había 3? No lo está ahí que explicar. Nadie sabe. Regulariza, pues haga denuncia ahorita por el 1 y 2. Antes que venga el enemigo. Mire, todo lo que usted puede hacer en auditoría preventiva. Pero usted se juega. Lo presenta y se la juega. Problema. Problema porque la empresa le abrieron los años no prescritos de la renta. Porque, mire, usted no estaba seleccionado, usted ni Sunat no tenía ningún interés con usted. Pero como consecuencia de la devolución, Sunat dijo, vino el negocio. Me asignan un auditor. Y ojo, y el auditor de devoluciones, deben ustedes saber que es el auditor mejor entrenado de la Sunat. Sunat tiene varios auditores, ¿no? Los auditores de reclamación, un grupo. Los auditores de devolución, otro grupo. Los auditores verificadores, los auditores de devolución ya tienen experiencia, porque ya estaban en el área, ya conocen un poco de magia negra y de magia blanca. Entonces usted tiene que hacer su tarea preliminar. Miren, yo les he entregado el resumen de lo que estamos hablando. Vamos a chequearlo porque acá está la carnecita, ¿no? Porque cada evento usted tiene que llevarse algo útil, porque usted invirtió su tiempo para llegar hasta aquí, ha dejado de hacer muchas cosas, dejaba al otro. A la otra. Dice ahí, estrategia tributaria para recuperar el 100% del tributo. Miren, ¿qué ha pasado? Mire, estoy dando un informe de la SUNAT de lo que está pasando. Está devolviendo, porque nadie sustenta. Cuando ya me devuelven, tengo la primera luz roja, tengo que preocuparme. Y como la ley y en la resolución de la devolución se lo están devolviendo, ¿qué más?
Y vamos, miren lo que dice, que de acuerdo a la evaluación efectuada, la información que obra en los sistemas de la administración tributaria y de la proporcionada por el contribuyente su solicitud de deducción, se tiene que el contribuyente no ha cumplido con presentar en primer lugar escrito fundamentado en la cual informa a la administración tributaria los motivos y las circunstancias que originaron el saldo del impuesto a los activos netos del ejercicio 2017. Márquelo, escrito fundamentado. Márquelo, escrito fundamentado. O sea, no es su palabra, no, que de acuerdo a la inflación, que la caída del crack, las dos torres, 11 de septiembre, la empresa se fue a dinero el 11 de septiembre, le impactó. No, señor, no me venga a palabrear. Muy bien, me dicen que 5 segundos nos quedan. ¿Qué más? A fin de poder evaluar la solicitud presentada por el contribuyente por concepto de saldo del impuesto a los activos, el contribuyente debió presentar como mínimo, marque lo mínimo, marca lo mínimo, diga mínimo, diga mínimo, mínimo, no me veas a mí, no, mínimo porque debo presentar más. Ah, cuidado, ¿no? Porque te dicen, oye, mira, lo mínimo que tienes que darme es esto, pero debe darme más. Sammy, tiene que darme más, man. Te lo dice bien claro. Léelo. ¿Entiendes? ¿Está bien o no, Sammy? Más, ¿no? Y Sammy se entrega totalmente. Sammy está en la campaña, ¿no es cierto? Visitando a los colegas, los sábados. Mañana tenemos de las 7 de la mañana esperando un ratito para que nos den tribuna en la radio y en la televisión. Y nos dan 3 segundos, 3 minutos, para ahí estamos y ya estamos haciendo la denuncia. Ahorita entramos en esa etapa. Miren, el contribuyente debió presentar como mínimo, ¿qué cosa? Escrito fundamentado en la cual informa la SUNAT los motivos y las circunstancias que originaron la pérdida del ejercicio del casilla 107. Marque casilla 107. Marque, casilla 107. O sea, su estrategia para que usted no se pierda por las ramas. O aquí lo va a asesorar, oye, compadre, dedícate al 107, no me palabres acá, susténtame el 107. Dos, escrito fundamental en la cual informa la SUNAT los motivos y las circunstancias de la aplicación de la pérdida tributaria, los motivos y circunstancias de la aplicación de la pérdida tributaria compensable, marque pérdida tributaria compensable. Y el casillo, 108. Marque el concepto y el 108. Quiere decir entonces que mi informe tiene que estar estructurado en dos capítulos. El capítulo de la pérdida del ejercicio y el capítulo de la pérdida acumulada. Pero con medios probatorios. Es preciso recordar que el contribuyente en el artículo 61 establece que, voy a leer las tres líneas nomás, la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor está sujeto a fiscalización o verificación por parte de la SUNAT, la cual podrá modificarla cuando constate la omisión o ineptitud de información probatoria. Marque modificarla. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo pido 100, me va a decir un sol. Márquelo en círculo. Modificarla. O sea, entonces, mire el riesgo donde voy a ir. Yo tengo que saber, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando el flaco te pide? Charito, cuando te invito a un lonche, qué bien, tú vas al lonche. Dos lonches. Tú dices, tres, no, este compadre va a cobrar. ¡Ya te preocupas! ¡Preocúpate cuando te invita tres lonches! Ese flaco que te invita un almuerzo, tú dices, qué bien, qué chévere. Segundo almuerzo. Esto ya me está preocupando. Tercero, ¿cómo voy a pagar, Dios mío? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Entonces la ciudad también te dice acá, modificarlo. Te está advirtiendo. O sea, la guerra de la SUNAT está declarada. Nadie puede decir, yo no sabía. O sea, profesionalmente yo no puedo ir a una empresa y decir, el señor gerente, él no sabía lo que iba a pasar. Oye, pero acá está bien claro. Te está diciendo, de acuerdo al 61, te lo voy a modificar. La guerra está declarada. Entonces, si no hago estrategia, me voy a meter un problema. Mejor no lo hagas. Si no has hecho la previa, no la hagas. Porque lo va a meter a la empresa en un problema, porque la va a revisar los años no prescritos. Oiga, yo iba por 200 mil y ocurre que esta empresa tiene pérdida de 10 millones el año 1, el año 2, el año 3. Oye, no es nada. ¿Cómo me lo voy a jugar? Más aún si soy contador del año de la devolución y no soy contador del año de la generación.
¿Cómo me voy a tapar el ojo y voy a aceptar lo que el colega me mandó? Tengo que dar mi opinión. No me la puedo jugar. No te la juegues, colega. Sobre todo en estos tiempos. Leo dice, artículo 62, establece que la facultad de la SUNAT, la facultad de fiscalización, se ejerce en forma discrecional. De acuerdo a lo establecido en el numeral. Discrecional, ¿qué significa? Si quiero voy y si quiero no voy. Eso es bueno, marca discrecional. Márcalo, discrecional, ponle en rojo. Márcalo, márcalo, tienes que marcarlo. Porque es oro fino. Vamos a analizar. Discrecional significa, yo le mando la data y el autor dice, me doy por conforme. Tiene su plan de expansión, tiene el financiamiento, tiene su contrato, tiene el informe de obsolescencia, tiene el informe de revaluación voluntaria, tiene el informe de la sociedad de auditoría de la adecuación al NIC. Sumo más o menos, 10 millones de pérdidas, más o menos me sale 8 millones, bueno, 2 millones de esta por ahí. Señor, vengan a recoger su cheque. Bingo. Voy a cobrar mi honorario de éxito. ¿Se da cuenta? Entonces me dice, oye, mira, voy a ejercer mi facultad discrecional. ¿Voy a ir o no ir? Obviamente, si yo no le doy la data, va a venir con todo. Entonces tengo que hacer mi estrategia. ¿Qué debo dar? O sea, en la etapa que viene ahorita, en 5 segundos, me dicen, me quedan son 5 segundos, es ¿qué debo darle? ¿No es cierto, Rocha? ¿Tú creíste la placa la primera vez? ¿Allá? Allá toda, allá de toda. Allá. No, pero eso tenemos que hacer la estrategia. ¿Qué le vas a dar en la primera vez? La primera, porque te dice, te está diciendo acá, te lo puedo modificar, pero es discrecional. Voy a depender, tú que me informas. Dice, de acuerdo al código tributario, etc. Entonces ya tengo esta resolución donde me dice, me deniega. Ahora vamos a la hoja del resumen. Acá está el caso resuelto. Ya acabó, ya un segundo nomás de mí, por favor. Allá atrás me están diciendo que ya acabó. Pero un segundito, por favor. Mire, estrategia tributaria para recuperar el 100%. ¿Qué está pasando? El área de devolución está denegando ahorita 400 solicitudes de devolución. Y la mayoría de los casos corresponden a la siguiente causal. Mira, hay 5 causales. Hay 2. La número 2, no presentar escrito explicando por qué no aplica el ITAN observando que tiene pérdida. 4, no presentó ningún libro. La clásica. Se fue a devolución y no tiene los libros al día, pues no tiene... No la tiene clara. Ojo, medios probatorios dice, ya sabemos que tengo que trabajar casilla 107, casilla 108, está separado. Y hemos separado 2 líneas, ya esta es la estrategia que usted tiene que hacer. Pérdida tributaria, ya sabemos que esto se genera por 2 cosas, por pérdida tributaria o menor renta. Muy bien, le he puesto una columna que dice exigible, si debe darlo, para que la devolución sea... un checklist de parte del auditor, la exigible. Y la otra, en la otra columna dice la alternativa. Eso depende si te conviene darlo o no darlo. ¿Qué debes darle en la exigible? Obviamente, previo a la auditoría, la hoja de ajuste tributario, de rendimiento. Los libros societarios, se entiende que ya hiciste el trabajo. Estamos asumiendo que has hecho la chamba previa, la has puesto al día, has llamado al abogado y, mira, no has capitalizado las premios capitalizadas, nunca las has hecho. Regulariza. Manda a la notaría, le paga los derechos y que aparezcan registros. Libros societarios, libro de contabilidad, ya he hecho mi hoja de situación legal. Me he puesto al día, regularizado los libros que están fuera de plazo, los libros que no cumplen los requisitos, hemos pagado la multa que correspondan. Los asientos de diario que sustenten la pérdida. Entonces, cuando usted va a presentar su expediente, agregue los asientos de diario que sustentan la pérdida. No tengas miedo, no tengas miedo, ¿cómo está tu contabilidad? Me he visto con una cara, ¿cómo? No, ¡halo! Detalle, claro, los asientos de diario de origen de la pérdida. 5, detalle del giro del negocio y su entorno. Detalle, o sea, detalle la actividad. La actividad está vinculada en tal, etcétera, etcétera. Y el entorno, o sea, también hago un parámetro del entorno y si estoy en plan de inversión. Que tenga más o menos de darle un soporte a los documentos que usted va a entregar. 2 minutos, contratos mercantiles, contratos de préstamo, contrato de arrendamiento financiero, contrato de leasing, todo lo que abone y respalde la pérdida tributaria. El informe de impacto de adecuación NIF. Si la empresa ha hecho este tema, hay que entregarle la matriz, porque ahí se va a ver los activos que hemos revaluado y la depreciación que hemos hecho en ajuste de valor y que ha impactado en la pérdida.
Hay que hacerlo. Situación del libro de contabilidad y registros. Debo presentarlo para subsanar cualquier infracción. Financiamiento de operación. Libro de inventarios y balances. ¿Cómo estaba el pasivo en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4? Que tenga relación, pues, con el pasivo. Por eso lo estoy presentando. Entonces, esta información es de interés fiscal. Al auditor, esto es lo que quiere el auditor, para que ejerza su discrecionalidad y simplemente haga, me llame, me diga, Gabriel, quiero ver este asiento tal, el contrato tal, porque fue listo, Chely, tome su cheque, señores. En la otra columna, finalmente dice, alternativos. Usted puede presentar, si ha sido auditado, los estados financieros y sus anexos. Pero eso le estoy dejando como una cuestión alternativa, si usted ve que le conviene. Sí, bueno, no tengo ningún problema, se lo voy a dar. Pero evalúe, haga costo-beneficio. Lo otro es imprescindible para que salga el cheque. Lo otro es, depende, si quiero que salga el cheque más rápido. Y si me conviene también dar esa información. Porque tampoco le puedo dar todo. ¿No es cierto? La primera vez, no lo des todo. ¿Tú cómo hiciste? Todavía no, hoy todavía no. Ojo, ha declarado que todavía no. Jóvenes atentos, miren, todavía no. Entonces, tienes que hacer igual con la SUNAT. A la SUNAT no le puedes dar todo. Poco a poco. Mire, Charito, cómo sabe ya. Ya sabe, ¿no? Poco a poco se llega lejos. Muy bien. Entonces, mire, ¿qué puedes darle? El informe de adecuación de NIC. Los libros de matrícula de acciones. De repente nos conviene porque el préstamo era intercompañía. Entonces, para yo demostrar que A le prestó a B y a C porque somos de la misma familia. Un minuto, ¿no es cierto? Un segundo ya. La última. Hay una memoria PDT. Servicio profesional. ¿Qué debe comprender el servicio que usted va a ofrecer por devolución de impuestos? Porque todos los viernes siempre terminamos con un servicio nuevo. ¿Qué debes ofrecerle? Representación legal. Tú te vas a encargar de todo el proceso. Que nadie más se mete en el proceso. Ni el subcontador, ni el gerente. Tú asumes. Carta poder notarial y tú asumes el liderazgo. ¿Qué incluye el servicio? Que vas a hacer la preauditoría, vas a encargarte de hacer la gestión y la SUNAT, etc. ¿Qué más? Vas a hacer la auditoría tributaria preventiva, vas a hacer el informe de costo-beneficio, vas a decir si procede, no procede, o en todo caso medimos el impacto. 3. Adecuación, régimen de incentivo. También tu servicio incluye régimen de incentivo. 4. Elaboración de medios probatorios. También, si le falta, ayudas, sugieres a que se haga. ¿Cómo debes cobrar? ¿Cómo le tienes que plantear? Señor gerente, vamos, usted va a hacer una inversión por recuperación. Ya no le diga sueldo honorario, ¿no? Inversión, porque él va a recuperar. ¿Cómo se lo vas a plantear? Honorario de gestión es un monto fijo. Un rango, cóbrale del 1 al 1.95. Depende del monto que vas a ver. Ve la declaración. ¿Cuánto va a pedir? ¿200.000? ¿1.000.000? ¿2.000.000? ¿300.000? Plantea un honorario fijo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir hacer las labores de auditoría, ir a la SUNAT, representarlo, ver su ficha RUC, etc. Y lo más bonito, el honorario de éxito. Monto variable del 2 al 10%. Tu diezmo. El diezmo, señores, del Señor. Pida su diezmo. Imagínense, entonces usted pide 500.000. Le sacan el cheque de 500.000. ¿Cuánto se tiene el honorario, hermano? 50.000 para su próxima operación. Él está en ideología de género. Mire, a estas alturas, ideología de género, hermano. Estamos preocupados. Entonces, así lo tengo que plantear. Un honorario de gestión, un honorario de éxito, contra entrega. Porque ahí dice, cheque. Yo te entrego, tú me pagas. Mira tu cheque, gírame tu cheque. Pollo. Cada vez que viene la SUNAT, me trae pollo, ¿no? ¿Qué pasa en la empresa? No, el día que viene a sonar, pollito, ¿qué quieren? No quieren gasosita. No llena de pollito y papito y se va. Y cuando se va a sonar, ni agua nos dan. Cóbrale bien ahora. Queridos colegas, vamos a hacer luego la parte ahora institucional.